Hola, la familia, ¿cómo están? Soy Angélica Acevedo y el día de hoy, como siempre, les doy la bienvenida a ustedes, que es su segunda casa, el canal de Telenvigado, en un programa más de Vivo Hoy. Como ustedes saben, siempre les traemos invitados superiores y de otro mundo para que aprendamos un poquito de todo esto que nos atormenta y a veces nos rodea para poder aprender un poquito de todo esto. Por eso, el día de hoy trajimos a Vivian Fajardo, una coach fitness, que nos va a venir a contar un poquito y resolver ciertas dudas que nosotros normalmente a la hora de ir a un gimnasio o a la hora de querer iniciar una vida saludable, pues tenemos ciertas dudas. Entonces, por eso aquí te doy, Vivian, la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Angélica. Bueno, Vivian, cuéntanos un poquito cómo inició todo esto, que ingresaste al mundo del fitness. Bueno, independientemente de cómo inicié, el factor determinante fue la pregunta que me hice de qué quisiera hacer cada día o qué sabía que tenía que hacer cada día que me llenara. Y en definitiva, lo que tiene que ver con la salud, con la parte del entrenamiento, actividad física, es un factor para mí súper motivante en mi día a día. Entonces eso es lo que realmente me motiva, poder ayudar, poder enseñar y poder dejar como esa semillita, incluso entre de los adolescentes en adelante, que creo que es supremamente importante. Claro que sí. Cuéntanos, ¿por qué decidiste ingresar, digámoslo así? ¿Ingresaste desde un inicio en un gimnasio o empezaste con clases particulares como lo haces actualmente? Sí, siempre he sido entrenadora personalizada y siempre he ido pues como a la parte de domicilio, okay, como tal en el entrenamiento. A raíz de la pandemia, pues obviamente fue mucho más arraigada el tema de que las personas quisieran entrenar en sus viviendas, acomodar sus ambientes. Incluso tengo usuarios online que tienen su espacio súper acomodado, súper especial, wow, para la parte del entrenamiento. Entonces, eso fue como lo que más me llevó a continuar en esta parte del entrenamiento así personalizado. Ok, tú dices que las clases que tú das son particulares y a domicilio. Sí. Todo esto, digámoslo así, si supongamos la persona para poder realizar el ejercicio no tiene los implementos para poder realizarlo, ¿tú qué haces en esos casos? Bueno, ahí entra ya la parte de la creatividad, porque okay, obviamente pues sabemos que hay autocargas, podemos utilizar cosas en casa, la parte de implementación de aseo, llenarla de arena, agua, hay muchas maneras realmente de poder ir, okay, un poquito más allá e ir avanzando hasta poder obtener pues como unos implementos mucho más adecuados, pero se puede desde casa con cualquier objeto que tengamos en casa. Ok, y más o menos, ¿en qué edad recomiendas de que una persona empiece como su vida fitness, pero en forma? O sea, no es como que un niño de 5 años está jugando fútbol, no, sino en forma. Bueno, la parte de la madurez osteomuscular es muy importante tenerla en cuenta y es muy individualizada. Entonces, okay, a veces es muy importante ya entrar en la parte del fisioterapeuta que te dice, listo, estás apto, por lo que puede evaluar el profesional en este campo. Pero lo que yo recomiendo es más o menos de 14 años en adelante. Ok. Y sabemos pues que en el mundo del fitness está rodeado como de proteínas, creatinas, de todo esto pues que normalmente vemos en las redes sociales y en internet. ¿A qué edad recomiendas de que una persona pueda ingerir esto? Ahí es amplio como el tema, pero para de pronto resumirlo un poco, el tema de la suplementación va enfocado en un campo que es de las ayudas ergogénicas. Okay. Entonces, esto nos ayuda de pronto a avanzar un poquito más y hay que tener en cuenta que esta ayuda o este suplemento es eso, un suplemento, de pronto no un sustituto, y que es para de pronto llevar un poco más allá los resultados y llegar a un, digámoslo, una exactitud de proteína que necesita cada individuo. Okay. Es como eso lo que yo recomiendo, depende del objetivo, como para poder empezar. Ok, bien sabemos pues que en este mundo suelen haber lesiones, contracturas, de todo eso, y pues sabemos que hay algunas personas que utilizan como algunas partes de primeros auxilios, entonces como que está la banda para la lesión, y también vemos que hay algunas personas que usan como unas banditas de colores. ¿Eso qué es? Ah, bueno, eso es kinesiología, eso es okay, kinesiotapping, y eso ya es como para que haya mayor activación muscular y que de pronto haya mejor conexión muscular a la hora de ejecutar las acciones o ejercicios, y para que de pronto la lesión pues como que avance más rápido, okay, y se mejore pues como más rápido. Ok, bien sabemos pues que a veces en el caso de las mujeres embarazadas que tienen una vida fitness pues amplia, llega el tiempo del embarazo y sabemos que le deben de bajar, digámoslo así, como al ritmo que llevaban anteriormente. Sí. Más o menos, ¿tú qué ejercicios recomiendas para ese tipo de mujeres? Siempre caigo como en lo mismo,
es la parte de individualidad. Si la persona viene entrenando, la chica viene entrenando de mucho antes, se le baja un 50% de la carga, okay. Pero puede realmente efectuar cualquier ejercicio teniendo en cuenta si hay apertura correcta de cadera. Si de pronto es una chica muy estrecha, ya se trabajan otros aspectos teniendo en cuenta de pronto yoga terapéutico, yoga funcional, okay. Para que mejore su flexibilidad en esta parte que es obviamente importante a la hora del parto. Ok, ¿tú qué piensas más o menos de que sabemos que hay algunas personas que dicen no, calentar lo podemos hacer en la caminadora, en la elíptica, como en todas estas máquinas, pero hay personas que dicen no, yo caliento de una con peso? Bueno, caminadora, elíptica, lazo, lo que hace es aumentar tu temperatura, realmente okay. No estás como dando una previa activación a tu parte articular o muscular, entonces lo aconsejable es si vas a entrenar, por ejemplo, el tren inferior, haz unas sentadillas con peso libre. Ahí ya estarías haciendo un calentamiento previo para enfrentarte pues como a una carga. Okay. Eso es lo que yo recomiendo y es lo que yo hago. O sea, sí, es bueno como aclarar esa parte porque sabemos que hay personas que dicen, o sea, no, tú no hiciste caminadora, no calentaste, no entrenas. Sí, es mejor ir como enfocado a lo que se va a entrenar. Ejemplo, el tren superior, entonces unas push-ups o lagartijas como se suelen llamar, o otro ejercicio que nos guíe como a lo que se va a trabajar, si es flexibilidad de rodilla, cadera, enfocarlo en eso, el calentamiento. Ok, sabemos pues que hay algunas personas que a la hora de alzar el peso utilizan algunos guantes y hay personas que no, e incluso usan como, ¿cómo es? Magnesia. Ah, sí. Magnesia, ¿cuál de estos tú recomiendas o todos se pueden usar sin ningún problema? Todos se pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso del polvito es más que todo para ejercicios de powerlifting, que son demasiadas cargas y eso ya lleva pues como una programación previa para que se adapte el sujeto como a tanto peso. Y va incluido también eso dentro de las ayudas ergogénicas, son cosas que se hacen para mejorar como el proceso de efectividad en cuanto al entrenamiento, pero se pueden utilizar guantes, cinturillas, lo que te genere pronto más seguridad a la hora de tener un buen agarre, que eso es supremamente importante. Pero también es importante el agarre, trabajarlo sin nada de ayudas, porque si no te vas a enfocar demasiado en esto y no vas a tener tu propia fuerza, no vas a desarrollar la fuerza que realmente tú tienes. Entonces se puede variar. Listo, sabemos pues que en el mundo de fitness hay muchas ayudas, como le decíamos antes, pues como los suplementos, pero también están como que los gel reductores, las cremas para la celulitis, bueno, para todo esto que ya conocemos, pues bien sabemos que a veces ayudan, a veces no. Más o menos tú qué recomiendas, digámoslo así, o sea, ¿lo recomiendas en sí o dices como que no? O sea, eso ya es trabajo tuyo hacerlo en el ejercicio. Es un tema bastante controversial, pero hay quienes realmente le ponen fe. O sea, le ponen fe, pero para mí eso es placebo, porque no hay nada exógeno que te vaya a hacer eliminar la grasa que tienes endógena, interna, es imposible. Pero puede ayudar a que aumentar tu temperatura, obviamente vas a quemar más calorías, claro. Va a ser más activo o más termogénico tu entrenamiento, que sería una ayuda, más no la solución o definitivamente lo que te va a eliminar la grasa, es lo que opino sobre. Okay, entonces digámoslo así que sí ayuda, pero un poquito. Sí. Bueno, sabemos, digámoslo así, que hay personas que empiezan a hacer el ejercicio y dicen como que no, yo voy a entreno en un día tren superior y tren inferior, una hora de tren superior y tren inferior. Sabemos pues que para las dos partes usamos los brazos en ocasiones. Esto obviamente puede cansar y desgastar el músculo. No, esos son entrenamientos y van enfocados, porque hay muchos tipos de entrenamiento, muchos enfoques. Okay. Entonces sería una rutina dividida, donde se entrenaría tren inferior, tren superior y día de descanso. Entonces la optimización del descanso está adecuada para eso. Okay. No sería correcto tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior, no. Ahí tienen que haber días de descanso de por medio, porque obviamente lo que tú dices, siempre, así entrenes tren inferior, siempre va a haber una carga en el tren superior, porque si vas a hacer una sentadilla necesitas el fortalecimiento de tu trapecio, de tu hombro, de tu espalda para sostener la barra. Entonces es como de hacer una programación organizada donde hayan tiempos de descanso adecuados para cada grupo muscular. Ok, hay algunas personas que hacen el ejercicio toda la semana y descansan solo un día, hay personas que descansan dos o día de por medio, ¿tú qué recomiendas? Bueno, ahí también es como un poquito complicado decir
cuánto o cuántos días entrenar a la semana. ¿Por qué? Porque puede que tú hasta ahora vayas a iniciar. ¿Qué te recomendaría yo? 3 veces por semana. Okay. Si llevas, digámoslo, en un nivel intermedio, te recomiendo 2 días de trabajo por 1 de descanso, 2 días de trabajo por 1 de descanso. Okay. Si ya eres avanzado, como las cargas, llevarlas a unos 4 días por semana y los otros días trabajar accesorios, como qué, como antebrazo, de pronto trapecio, pantorrillas, como por fortalecer esas partes que quedan como por fuera dentro del entrenamiento, abdomen y la parte cardiovascular. Pero como te digo, depende del nivel que tenga la persona en el momento que vaya a tomar la decisión de cuántos días voy a entrenar. Okay, hay algunas personas pues que normalmente tienen, y es porque pues también el manejo de las redes sociales, uno normalmente ve que las personas dicen, no, si tú quieres sacar abdomen, solamente haz abdominales, el resto no te sirve para nada. Entonces pues te quería preguntar si es verdad que solamente hacer abdominales o todo va muy de la mano también con la alimentación. Correcto, Angélica. Realmente todo va de la mano con la alimentación y como todo grupo muscular tiene que tener tiempos de descanso. Hay gente que se obsesiona todos los días. Es diferente si todos los días tú activas tu abdomen porque hay que activarlo en todos los ejercicios. Okay. En una zancada, en una sentadilla, en cualquier ejercicio hay que activar tu abdomen para fortalecer de una manera natural el cinturón natural que tenemos nosotros. Entonces, va de la mano con la alimentación porque no sacas con entrenar a hacer 2000 abdominales diarias y sales y te vas a comer una pizza. No funcionaría, ojalá. Entonces, sí, definitivamente va de la mano con la alimentación, supremamente importante. Ok, familia, entonces ya saben, la alimentación es súper esencial, la disciplina, todo esto como de tener, obviamente, de la mano estar de un coach, porque pues como ya se dieron cuenta, el coach nos puede resolver ciertas dudas que normalmente vemos en las redes sociales que nosotros nos preguntamos, ay, bueno, esto sí será verdad, esto no será verdad, pero bueno, aquí tenemos a Vivian que nos resolvió algunas preguntitas, pero bueno, ya para finalizar me encantaría que nos recuerdes tus redes sociales. Ok, mi red social es Vivian-entrenadora. Así me encuentran en Instagram y los espero por allá. Bueno, familia, entonces ya saben, aquí tuvimos a Vivian. Vivian, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Súper bien, muchas gracias. Hermosa tu atención y pues del canal también, súper contenta. A ti por haber venido. Bueno, entonces familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya que regresamos a esta pequeña pausa de comerciales, les doy la bienvenida aquí a Alex, gracias. Que nos va a venir a mostrar un poquito de algunos productos y de algunas producciones, porque sabemos que en un futuro se vienen mucho más y pues de los productos más top que tiene la empresa. Entonces, bueno, te doy la bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Ante todo, darle las gracias a este programa por darme la oportunidad de visibilizar hoy mi emprendimiento que se llama Deleite Culinario Alex Araujo. Así me pueden encontrar en las redes sociales como Instagram y Facebook. Deleite Culinario Alex Araujo tiene una agenda en productos que es repostería al mayor y al detal,
como también taller de repostería. Contamos con un programa para dictar clases a mujeres, líderes, emprendedoras que queremos capacitar para que logren su independencia financiera a través de este bello arte, así como lo hemos logrado nosotros, todo el equipo de Deleite Culinario. Así es, qué bonito que tengas ese propósito desde una con la empresa, porque sabemos que las mujeres también podemos aprender siempre y siempre lo podemos luchar. Sí, claro que sí, todo es un tema de constancia, perseverancia, de compromiso y obviamente que te guste el tema de la gastronomía, de la repostería, ya que estamos bastante parcializados, es en endulzar paladares. Bueno, cuéntanos un poquito por qué decidiste crear este tipo de productos. Sí, bueno, Deleite Culinario, Alix Araujo, está enfocado en la repostería gourmet. Okay. Nosotros queremos y estamos en el mercado para complacer esos gustos extravagantes, exóticos, nada de la repostería tradicional, aunque obviamente también la hemos aprendido y la manejamos. Sin embargo, estamos más enfocados en la línea de lo exótico, de las frambuesas, de las semillas, del pistacho, de todos esos sabores que uno dice como que wow, sí. ¿Y eso qué es? Pero cuando se prueba, eso es una divinidad. Es verdad. Me encantaría que nos comentaras qué diferencia encuentras desde que tú iniciaste la empresa y la diferencia que encuentras ahora, o sea, en el avance de todos los productos. Sí, bueno, realmente, inclusive hasta modo personal, hay un antes y un después, o sea, increíble. Por ejemplo, con el tema de la repostería, hemos crecido mucho como seres humanos, porque, ¿sabes? La repostería es muy exacta. La repostería es de precisión. La repostería no es como el arte culinario de sal, que quedó un poquito salado, ay, no, un poquito más de agua, una cosita así, y se puede salvar. Claro. La repostería es muy precisa. Entonces, ¿qué hemos manejado a través de la repostería? El tema de la paciencia, de la concentración, del enfoque. Deleite Culinario hoy en día está muy enfocado y estamos creando un proyecto, como te digo, para ojalá pudiéramos a través de esta red conseguir algún patrocinador, algún organismo de cooperación internacional, porque queremos enfocar y estamos redactando un proyecto para, como te digo, apoyar a población migrante, mujeres, que quieran aprender de este hermoso arte y, bueno, o sea, usarlo para su crecimiento, tanto personal como económico y familiar también. Así es, ahorita mencionaba la palabra arte y pues sería súper que nos contaras un poquito cómo ha sido el proceso de adecuarse a las nuevas tendencias en repostería. Sí, mira, bueno, sí, las tendencias es un tema que eso es, todos los días vemos cosas súper diferentes, súper nuevas. Nosotros estamos obviamente creciendo como emprendimiento y estamos muy tratando de ir al ritmo de las tendencias, sin embargo, bueno, estamos primero que nada enfocándonos en constituirnos muy bien, en afianzarnos muy bien en el mercado, darnos a conocer. De hecho, tengo un producto estrella, nosotros no elaboramos de todo como para querer abarcar todo el mercado, no. Estamos en este momento enfocándonos en una, digamos, la repostería es muy, muy amplia, muy extensa, claro, solamente en una gama de productos para podernos adentrar, como quien dice, al mercado gourmet culinario. De hecho, tenemos, y hoy lo traje aquí al estudio, traje mi producto estrella, que es la torta de limón y amapola, wow, con relleno de frosting de queso crema. Ese es mi producto más pedido, el más adquirido por mis clientes. Y macarons, que es un postre italiano, un postre de la repostería francesa y bueno, son mis productos estrellas. Entonces, como te digo, estamos, aunque no queremos quedarnos atrás, siempre queremos ir como a la par de la tendencia, sin embargo, siempre respetando como nuestra visión, nuestra misión, objetivos, y muy enfocados, como te digo, en posicionarnos primero dentro del mercado culinario, y bueno, ya después que estemos allí bien, bien, bien posicionados, ahí sí podemos ir jugando con todo lo que se presenta cada día, las tendencias, la moda, todo, porque eso es muy cambiante, mucho, mucho. Claro que sí, porque ustedes se adecuan a todas las tendencias y fuera se le ponen su toque. Sí, así es. Bueno, de hecho, muchas personas me han preguntado que si hacemos productos veganos, fitness, cuestiones así. Bueno, les digo que no, nosotros manejamos en ese ámbito, pues manejamos la repostería clásica, es decir, azúcar 100%. Entonces,
Es lo que te digo, o sea, no podemos pretender querer estar como en todo. Bueno, es mi humilde opinión. Claro, claro. Y como te digo, estamos muy enfocados primero en posicionarnos con los productos que ya tenemos, darnos a conocer acá. Y bueno, ya una vez que estemos allí, bien posicionados, veremos si podemos tener más aristas en nuestro menú. Así es. Cuéntanos qué se viene para ti y para la empresa claramente en un futuro. Bueno, mira, nosotros nos visualizamos con un taller súper enorme donde, te digo, podamos capacitar mujeres. Mi profesión como tal, o mi primera profesión, yo soy abogada. Wow. Y siempre me ha gustado ir como a la defensa de los derechos de las personas, como ayudarles, apoyarles. Y también, aunque me gusta realizar los productos, lo que más me apasiona es enseñar. Enseñar es algo que me apasiona muchísimo, ayudarle a las personas a construir una nueva versión de sí, a impactar positivamente la vida de las personas. Entonces nos visualizamos así, con un taller súper gigante donde podamos todos los días abrirle las puertas a todas aquellas personas que nos quieran o que quieran hacer parte de nuestra comunidad. Wow, sería, pues es súper, como toda esa visión que tú tienes, obviamente, pues se va a cumplir. Y pues me encantaría que nos comentes un poquito. Ya nos mostraste y nos comentaste que aquí tenemos macarrones y el producto estrella. Cuéntanos, porque aquí tenemos otro producto. Cuéntanos, ¿cuál es este? Sí, bueno, mira, hoy les traje torta de limón y amapola, ¿verdad? Como te digo, es mi producto estrella. Traje dos, las dos tortas son igual, limón y amapola, solo que las realicé con dos decoraciones diferentes. Okay. Una que dice, wow, estamos en TV, para agradecer al programa por la invitación. Gracias. Y la otra está decorada con crema mantequilla, que es una de nuestras cremas también más pedidas, el buttercream. Que se puede saborizar y colorear, se le puede dar muchas formas y utilidad en nuestros pasteles para que, bueno, aquí ojalá pudiéramos agarrar un cubierto y comernos un pedacito aquí para que la gente viera el relleno. Sin embargo, como te digo, por las redes sociales, @Alex, deleite culinario Alex Araujo, pueden ver todas mis creaciones. Me gusta mucho mostrar lo que hago muchos reels todo el tiempo donde estoy mostrando, porque como te digo, a la vez que muestro voy enseñando cómo se hace para que otras personas aprendan también. Así es, entonces, bueno, familia, aquí tuvimos a Alex, que nos estuvo comentando un poquito como todos estos productos, el producto más top, nos estuvo enseñando un poco la visión que tiene la empresa. Me parece muy importante que quieras recalcar la parte de las mujeres, el empoderamiento, sí. Eso es divino, pues, ya en este siglo XXI, y pues me encanta, pues, digámoslo así, que toquemos también este tema. Pero bueno, aquí tuvimos a Alex. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Me siento súper contenta, agradecida por toda la acogida que he tenido con mi emprendimiento, por la invitación, por la oportunidad, bueno, agradecer para que sigan llegando cosas súper espectaculares a mi emprendimiento, a mi vida, a mi hogar y bueno, a todo el programa también. Bueno, Alex, te agradezco pues por haber venido, por habernos contado un poquito sobre tu historia, todo lo que se viene para ti en un futuro, pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
Listo, familia, regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les cuento que se viene la séptima edición del Festival Mamut. Aquí tenemos aquí a Caro, que nos va a comentar un poquitico cuáles son las fechas, más o menos qué vamos a tener, qué vamos a visualizar y pues todas las dudas que tengamos sobre este festival. Entonces, Caro, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Angélica, muchas gracias y muchas gracias a ustedes pues también por recibirme y por verme desde su casa. Mamut es un festival que nosotros hacemos en la ciudad de Medellín desde hace 7 años, como tú bien lo estabas diciendo. Es un festival especializado en archivos y en memoria audiovisual. Y cada año tenemos como una temática distinta. Este año lo hemos llamado Espectro Mamut porque es un festival que se enfoca sobre todo como en los sueños y en las representaciones en pantalla de lo que uno muchas veces tiene como en la mente. Guau, me encantaría, pues cuéntanos, ¿qué días se va a realizar el festival? El festival empieza hoy, ahorita a las 5 de la tarde, ya salgo directo para allá. Empezamos hoy con la inauguración y tenemos programación hasta el 13, el jueves de la próxima semana, en el Colombo Americano, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en Libros Antimateria, que es una librería que queda por el estadio, y en La Pascasia, que es un lugar que queda en las Torres de Bomboná. Ok, ¿y qué invitados especiales hay en este evento? Este año tenemos un invitado especial de México que se llama Pablo Martínez Zárate. Okay. Él está dando unos talleres de documental y está con sus películas también en el MAM y en el Colombo este fin de semana, todo con entrada libre y con conversatorios con él. Wow. Pablo, pues si quieres te cuento un poquito de Pablo, que como tranquila, que lo mencioné por encima. Pablo es un documentalista mexicano, también es un artista visual y trabaja todo lo que es documental expandido, plataformas de realidad virtual y el trabajo con archivos. Ok, aquí me están contando también que va a haber un estreno de una película. Coméntanos un poco sobre esto. Bueno, tenemos dos. Tenemos una que es un preestreno de una película colombo-italiana que se llama Los Zuluagas. Esa va a ocurrir el sábado en el MAM y viene la productora a hablar de ella. Es una película, pues como lo conté, que es un preestreno, o sea, no se ha visto en Colombia aún. Wow. Y llegará a salas el próximo año. Y tenemos un estreno de una película de Pablo que estuvo hace como un mes, fue el estreno mundial en México y ahora va a ser el estreno aquí en Colombia en el festival. Esa va a ser mañana en la tarde en el MAM. Ok, y te pregunto, ¿este festival es con boletas o es entrada libre? Es entrada libre completamente, todas las funciones. Ahí solamente el preestreno del sábado habría que inscribirse en un formulario en la página de Mamut, que es mamutfestival.co, pero no hay que pagar nada, todo es con entrada libre. Ok, entonces no hay excusas para poder divertirnos en esta séptima edición de Mamut, para que aprendamos un poco sobre este mundo audiovisual, nos sorprendamos con este preestreno de Los Zuluagas y pues aprendamos un poquito de todo este mundo. Cuéntanos más o menos cuánto aforo puede ir a este festival, ¿o es ilimitado? No, pues hay aforo limitado dependiendo de la sala en la que lo hagamos. Okay. Por ejemplo, la sala del Colombo recibe 150 personas, si no estoy mal, la del MAM 250, y ya los espacios alternativos si tienen una capacidad más limitada, aproximadamente de 60 personas. Ok. Te pregunto, ¿en este festival van a haber algunos premios o solamente es como mostrar este mundo audiovisual? Por ahora es solamente una muestra, no tenemos competencia, aunque sí queremos el próximo año empezar como con unas categorías competitivas. Ok, ya que acabas de mencionar pues que el próximo año quieren empezar con estas partes competitivas, ¿qué más se vendría para este evento en un futuro? Tenemos muchas ideas. Por ejemplo, como el festival es tan especializado en archivos audiovisuales y en creación desde material patrimonial, nos gustaría, por ejemplo, hacer una residencia artística para directores y directoras que de pronto están con proyectos de esta clase y traerlos a Medellín, estar un par de meses y acompañarlos como en el proceso de creación. Ok, te pregunto, ya que mencionas en esta parte, ¿hay algún límite de edad? Porque sabemos que hay muchas personas que quieren ingresar en el medio audiovisual, empezar pues como con sus nuevas producciones. ¿Tienen que ser obligatoriamente mayores de edad con la producción o puede ser desde cualquier edad? No, desde cualquier edad. O sea, si te interesa el tema de los archivos, si te interesa el tema de la memoria, del patrimonio, tenemos actividades también académicas abiertas con entrada libre para conocer qué es lo que están haciendo estos invitados. Por ejemplo, viene Pablo de México, pero vienen otros invitados también desde Bogotá. Ellos tienen una productora en Bogotá donde hacen videoclips, hacen películas y hacen una cantidad de cosas que pueden ser también muy inspiradoras para las personas que apenas están arrancando en el mundo audiovisual y que tienen ganas de hacer películas. Entonces, muy invitados a que lean la programación, la conozcan y se programen para estar en esas actividades académicas también.
Así es, y pues que aprendamos un poquito como todo de este mundo. Cuéntanos, ¿van a haber algunas temáticas en el evento? Pues tenemos la temática central del año, que es como lo de Espectro Mamut. Pero más allá de esa, no, o sea, sí tenemos como una muestra especial de cortometrajes, por ejemplo, que va a ser el domingo. Lo que queremos hacer con la muestra de cortos es crear como todo un evento de fiesta alrededor de él. Entonces, va a ser en La Pascasia, que es este lugar que te digo que queda por las Torres de Bomboná, y vamos a tener como tatuaje, pues como una mini feria, venta de cerámicas, tatuajes, lecturas cortas de tarot, como un poco siguiendo con ese tema de la espectralidad del festival. Y va a haber unos amigos también que van a estar poniendo música en vinilos. Y ahí mismo vamos a proyectar los cortos. Entonces es como para que estemos todo el día ahí programados en La Pascasia, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, actividades seguidas. Wow, o sea que también es como una temática clásica. Sí, el festival tiene mucho que ver como con ese cine clásico y con la recuperación de la memoria. Así es, pues me encantaría que nos recordaras otra vez cuáles son las fechas. Las fechas son del 6 al 13 de octubre. Ok, ¿y cuáles son las redes sociales? Porque pues sabemos que hay algunas personas que quieren ir a mirar otra vez la programación o inscribirse para poder ver el preestreno de Los Zuluaga. Cuéntanos entonces cuáles serían esas redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Instagram, en ambos nos llamamos Mamut Festival, y la página web también es mamutfestival.co. Ahí está toda la programación completa. Ok, entonces ya saben dónde pueden mirar todo, la programación, todo lo que se va a mostrar. No, no se les olvide que empieza hoy a las 5 de la tarde, dijiste. Estamos ya, vamos, saltamos corriendo. Así es, entonces para que se animen, vayan, no hay excusas porque es entrada libre, para que se animen, aprendan un poquito sobre el mundo audiovisual y pues se sigan enriqueciendo un poco más cada día. Mil gracias, Ángela. Allá los esperamos y las esperamos a todos y a todas. Va a estar maravilloso el festival, lo hacemos con mucho cariño. Así es, y pues como está la séptima edición, se van a ver muchas más ediciones. Así sea, sí, esa es la intención, como que cada año lo que hacemos es crecer un poco más el festival, eso que te contaba como de hacerlo competitivo, traer más películas, más invitados de afuera, entonces es un espacio como para que la ciudad y también como toda la región conozcan y aprendan y vean películas que no es tan fácil encontrar, porque son títulos que no llegan muchas veces a las carteleras de cine comerciales o que no se encuentran fácilmente como en una búsqueda de internet, y nosotros hacemos toda la curaduría y como el trabajo juicioso para podérselas brindar a ustedes y además gratis. No, gracias a ti pues por venirnos a contar y darme esta grandiosa invitación, pero es para que todos aprendamos y vayamos a disfrutar en familia, con amigos, con nuestra pareja y pues así aprender un poco cada día. Entonces pues te agradezco, Carol, por haber venido el día de hoy, comentarnos un poquito sobre todo esto y pues bueno, familia, recuerden todos los invitados que tuvimos el día de hoy, aprendimos mucho del mundo del fitness, también aprendimos un poco de los postres, todos los productos que se vienen y bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana a las 3:30 en el canal de Televigado en un programa más de Vivo Hoy.